Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión que tiene Telemedellín martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche y con retransmisiones en diferentes horarios en la semana. Hoy tenemos un tema que seguramente les va a interesar a muchos y que esperamos su participación desde sus hogares a través de nuestras redes sociales. Son las intervenciones en la malla vial de Medellín. Un tema que ha sido noticia en los últimos días y esta semana, específicamente aquí en nuestro canal. Juan, y buenas noches, ya se acabaron las fiestas, Así ya es. tenemos que volvernos a poner en punto de giro juiciosos. Así es, regresa a punto de giro después de 15 días de ausencia. Recuerden que estábamos en la transmisión de Colombia Moda la semana anterior en nuestra Feria de las Flores y ya volvemos a retomar el horario habitual de punto de giro, martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche con diferentes presentadores, diferentes temas. Y hoy estamos, pues como ya Marcelo dijo, tratando un tema que a la gente es muy sensible con él. Si algo se ven en las obras de un gobierno son las obras públicas. Eh, y los huecos, te, eh, Medellín ha sido un ejemplo en el país de mantenimiento de la malla vial, de desarrollo de la malla vial. Y la gente con toda la razón además no perdona que en la ciudad haya huecos, que de pronto haya un descuido, que el mantenimiento no se haga en el momento que es. Pero ya la alcaldía está tomando cartas en el asunto. Eso es lo que vamos a tratar entre otros temas esta noche. Y para ello tenemos como invitada a Paula Palacio, ella es la secretaria de infraestructura de la ciudad de Medellín. Doctora Paula, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Juan Guillermo, Marcela el concejal Fabio Rivera y Humberto Iglesias, pues eh, a todas las personas que nos ven esta noche para atender todas las inquietudes y para contarles también cómo ha avanzado la administración municipal en este tema. Muy bien, también nos acompaña el concejal de la ciudad de Medellín, Fabio Humberto Rivera. Concejal, bienvenido, buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches, y Marcela igual. Por lo que dice que llevan 15 días sin... Hombre, no se despegue el televisor. Un saludo a Paula, a Humberto, qué bueno que hayan venido los dos, porque yo siempre he planteado que la malla vial de la ciudad si está bien la ejecuta la Secretaría de Infraestructura Paula debe tener siempre la orientación técnica de la Secretaría de Movilidad quien sabe dónde se accidentan, dónde se arman los tacos, dónde se requiere ampliar, dónde tiene más baches, etc. o sea que qué bueno que sea la pareja. Y también vamos a hablar, como ya nuestros invitados lo han anunciado, con Humberto Iglesias, es el secretario de Movilidad de nuestra ciudad. Secretario, bienvenido, buenas noches. Bueno, muy buenas noches a toda la mesa. Yo creo que es una mesa bastante interesante que le vamos a poder clarificar muchos temas a la ciudadanía y, por supuesto, a todas las personas que nos ven hasta ahora de sus casas. Ustedes también les recordamos que pueden participar con nosotros a través del numeral punto de giro TM arroba esto es en Twitter, nos pueden indicar sus preguntas, sus cuestionamientos para nuestros invitados y también responder a la pregunta que les vamos a hacer, que es cuál es la calle que considera que debería intervenir la Secretaría de Infraestructura para tapar huecos la que ustedes han visto, la que han reportado, recuerden que hay una aplicación para ello que les vamos a explicar más adelante, Marcia. Muy bien, bueno, secretaria, empecemos con algo que es una sensación que puede llegar a ser generalizada en la ciudad y es que eh, no estábamos acostumbrados a huecos, lo decía también Juan Gui al inicio del programa, no estamos acostumbrados, nos gustan las vías. Eh, perfectas y nos sentimos orgullosos siempre de haberlas tenido así. No es que todas no estén en buenas condiciones, pero empezamos a reportar, eh, a ver esos reportes en, en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso en la aplicación que ustedes mismos tienen. Hasta el mismo alcalde de Medellín reporta huecos. Contemos un poquito cuál realmente es esa situación que se está viviendo. Bueno, realmente es una situación que se, que se evidenció por eh, dos razones. Una, por la falta de mantenimiento, digamos, de un mantenimiento preventivo y correctivo y esto es debido a la disminución también que tenemos de los recursos o que se tuvo de los recursos eh, en determinado momento en los últimos cuatro años se evidenció una disminución en los recursos para el mantenimiento de la malla vial y otra es debido también a las intervenciones que se tienen en la malla vial originadas por la rotura de vías y originadas para la prestación de los servicios públicos entonces digamos que esos dos componentes sumados nos empiezan a generar un alto deterioro se empezó a evidenciar mucho desde el año pasado la administración el año pasado tuvo un trabajo importante, cerca de 35 mil millones de pesos en inversión para estas reparaciones, pero realmente el esfuerzo tenía que ser mucho mayor. Por eso este año entonces... También el Consejo de Medellín nos hace unas alertas muy importantes. Trabajamos incluso a través del superávit y unos recursos adicionales para invertir en la malla vial y estamos trabajando muy fuerte en ello. Este segundo semestre entonces ya estamos con unos contratos activos muy importantes que nos van a ayudar a hacer una recuperación de ese 70% de la malla vial que está en condiciones regulares y finalizando este semestre vamos a tener ya un mensaje muy diferente y unas condiciones también muy diferentes de la malla vial. Como nos decía el concejal Fabio Humberto Rivera, hay que trabajar mancomunadamente con la Secretaría de Movilidad. ¿Cuál es el papel de la Secretaría de Movilidad en este tema de los huecos y las reparaciones de la malla vial? Bueno, yo creo que es fundamental este papel y como le decía ahorita el concejal, eh, tenemos que trabajar de la mano. Nosotros estamos todo el tiempo mirando cuáles son las zonas de mayor accidentalidad de la ciudad cuáles son las zonas donde se, está, eh, se necesita un broche vial, donde se necesita alguna ayuda por parte de infraestructura, y aquí es donde venimos haciendo un trabajo totalmente de la mano la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Movilidad, identificando esas zonas y mirando esas pequeñas intervenciones que son necesarias y que muchas veces pueden ser pequeñas desde el punto de vista de infraestructura o de recursos, pero el efecto que tienen en la movilidad de la ciudad es bastante importante y la fluidez que generan. Es muy, muy importante. Entonces, de ahí la importancia que estemos trabajando de esta manera y así, digamos, lo hemos eh, establecido y sobre todo hemos hecho mucho caso a esas intervenciones que nos hacen desde el Consejo, donde de, también nos dicen pilas que hay que trabajar de la mano y ahí lo estamos haciendo. ¿Cuáles son precisamente, concejal, esas, esas alertas hacia las intervenciones que se debe hacer en la, en la ciudad que ustedes desde el Consejo están entregando? Marcela, lo primero es que aceptando que en las administraciones pasadas, Haya habido disminución o no si haya aplicado el presupuesto que se necesita para Mayavial, eh, la autocrítica nuestra es que el año pasado invertimos muy poquito, eh, Paula lo, lo acaba de reconocer, 30, 35 mil millones de pesos. Este año eh, vamos a llegar eh, máximo a 60 mil y he venido planteando varias cosas. La primera, todos los que pagan sobre tasa la gasolina en Medellín le entregan al municipio 105 mil millones de pesos al año. El que paga sobre tasa la gasolina supone que eso es para arreglar las vías. Hay eh, una parte de la sobre tasa que va a pagar la deuda del metro. Sí, entonces todavía la estamos pagando. Eh, estoy, no nos lo regalaron, los sosteños dicen que no lo regalaron. Sí. Eh, entonces, ¿qué planteo? Inviértele a la malla vial mínimo la sobre tasa la gasolina. Lo que le paga el metro, compénselo acá con recursos propios. Porque si no lo hacemos de esa manera, eh, Paula va a hacer muy buenas intervenciones. Pero el próximo alcalde también le va a tocar acelerar. Lo segundo es que los presupuestos de hoy no se pueden comparar con los de Fajardo, por poner un ejemplo. Porque cuando Fajardo, el deterioro de la malla vial se debía a 500 mil vehículos. Eso es por eje rodando. Rodando en la vía y desgastando la vía. Eh, Paula, que es ingeniera, lo sabe. Ese desgaste hoy es mayor, porque hoy son. 1.300.000 vehículos. Pero el próximo alcalde va a tener 1.500.000 vehículos rodando por las mismas vías. Por lo tanto, a medida que va aumentando el número de vehículos de la ciudad y además de, de, de lo que se arrastre, eh, la malla vial con absoluta seguridad va a estar más deteriorada y va a exigir más plata. Pero también he venido planteando por eso la necesidad de, de, de Humberto. Es que no es un hueco porque lo veamos feo. Es que por ese hueco se accidenta un motociclista. Por ese hueco nos pisan un peatón, por ese hueco se accidenta un, un ciclista o un carro también daña su carro ahí o atropella a otras personas. O por o activar sea que... el hueco se crea claro. la congestión, el solo hecho de quitar un carril. Esto da para todo, eh, contaminación ambiental. Los que, los que saben de eso saben que si tienen que frenar porque hay un hueco, eh, hay más... Eh, más óxidos que de, de, de emisiones. carbono, de, de emisiones que salen, porque frenas y arrancas, frenas y arrancas. Entonces, todo hueco ayuda a contaminar también más el aire. O sea, que, eh, madre mía, eh, los huecos, movilidad, cuando hay huecos merma la velocidad también. Entonces, hay menos flujo, eh, menos velocidad en el flujo, por lo tanto, se arman más tacos. Secretaria, ¿cuál es la comuna de Medellín que presenta mayor deterioro en su malla vial, la que hay que atender de inmediato? Bueno, yo creo que hay varias. Muy importante la Comuna 10, el centro. El centro. Realmente en la Comuna 10 se evidencia un altísimo deterioro. Pero ahí también es muy importante contarles que además del deterioro se viene trabajando con el, con el programa de centro parrilla que nos origina también unas roturas muy importantes entonces que se viene para el centro, se viene una rehabilitación de la malla vial porque incluso nosotros hoy podemos atender unos puntos críticos con tapabuecos, pero finalmente lo que hay que hacer para recuperar la malla vial del centro es hacer una rehabilitación en la mayoría de las calles, entonces ahí vamos a hacer la intervención muy importante pero teniendo en cuenta que una vez finalicemos los, los proyectos de centro parrilla y también los proyectos asociados a al centro ahí digamos que es la comuna que se ve un poco más afectada pero comunas como la 5, como la 16, como la 11, como la 7 realmente eh, hay unos porcentajes muy altos en toda la ciudad y la forma de medirlo nosotros tenemos un sistema de administración vial en, la, en el municipio donde podemos todos los segmentos viales de la ciudad categorizarlos y casi que medirles como la enfermedad que tiene cada uno de ellos, eso es un, un acierto muy importante que se ha venido trabajando también desde administraciones anteriores que nosotros lo tomamos nuevamente Incluso hacemos una inversión bastante importante en este sistema y además lo asociamos con el tema de ecosmesa que ahorita hablamos un poquitico de él, pero ese es el que nos permite a nosotros entonces avisorar. Toda la intervención, dónde se debe priorizar el recurso y de qué manera, si es un mantenimiento puntual, un tema de hueco, o si hay que hacer una rehabilitación completa del pavimento, como tenemos muchas de las vías principales, por ejemplo, la Regional Norte viene con, con una rehabilitación completa del pavimento, porque ahí ya no nos funciona tapar tapamos un hueco, pero sabemos que lo que hay que hacer es cambiar toda la estructura completa. Entonces hay zonas de la ciudad donde identificamos que no solo es el mantenimiento puntual, sino hacer unas rehabilitaciones importantes. Eso también se viene en un contrato de los que tenemos activo, pero se viene muy fuerte el año entrante. Y atendiendo un poco lo que decía el concejal Fabio Rivera ahorita, es la malla vial de Medellín es una malla vial que tiene una vida útil de más de 20 años. Hay tramos que llevan 20, 25 años. Desatendidos. Desatendidos y que ya van cumpliendo porque el pavimento se envejece claro. y así se llama incluso la enfermedad que les da, es un envejecimiento, entonces hay zonas donde ya por vida útil hay que cambiarlo, así no está deteriorado, sabemos que muy fácilmente se va a deteriorar en muy corto tiempo. Y ese, ese cambio eh, secretaria teniendo en cuenta lo que nos decía el concejal que van a llegar más carros, cada vez va a ser más el trajín que pueden, que están eh, resistiendo las calles. Hay un, materiales especiales, se está haciendo como, como una especie de, de cambio más a fondo, porque uno le dicen en la calle, están haciendo, un, están, haciendo están pintando nuevamente eh, esta calle es, o la señalización y ya tiene una pintura distinta, es una pintura antideslizante. Ejemplos así le ponen a uno. ¿Es de verdad eh, eso? ¿Los materiales, el pavimento es distinto pensando en que sea una vida útil de más años o cómo es ese, sí, ese con, tipo de intervención? Con los pavimentos funciona muy similar, los pavimentos entonces tienen varias capas, lo que uno ve por encima es la capa asfáltica, lo que uno ve, pero finalmente hay unas estructuras que están debajo del pavimento que son las que sirven de soporte y que no son iguales en todas las vías. ¿De qué depende el grosor y la calidad de las capas del transporte que tenga la vía? Entonces, si tengo unos flujos altos en velocidad, si tengo unas cargas mayores, eso nos va a determinar tanto las estructuras que van debajo de, ca de la capa de pavimento como el espesor de la capa. Y en muchas ocasiones estamos utilizando también pavimentos modificados, modificados con aditivos modificados con cauchos, modificados con ciertos elementos que también nos están permitiendo tener un mejor rendimiento y digamos una mejor aceptación de todos los componentes atmosféricos de varios varios temas esto también se hace con el equipo de pavimentos de la secretaría hay un equipo que lleva 20 30 años nosotros tenemos personas en la secretaría que toda la vida empezaron siendo obreros del municipio y hoy dictan clases en la universidad y son profesores hasta de posgrado en este tema y nos han ayudado también muchísimo digamos a encontrar fórmulas para poder mejorar los rendimientos de los pavimentos Secretario, cuando se interviene o se hace ya el reparcheo o la tapada de los huecos, eso viene de la mano de otro problema y es la afectación en la movilidad. Muchas veces la gente se queja y dice: ¿Pero por qué están tapando el hueco hasta ahora en vez de venir en la madrugada? Pero es que en la madrugada hay mucho ruido. Bueno, sí. ¿cómo? <laughs> lo no, uno no se entiende para cada solución hay tres problemas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se está haciendo para afectar en lo menos posible la movilidad para intervenir, por ejemplo, en una vía de tres calzadas o de tres carriles, eh, tapar en toda la mitad a, a las 12 del día. O sea, ¿cómo no se logra eso? Sí, es muy importante y, y te sumuestra. Muchas veces dicen que no se están haciendo horas y otras veces que se están haciendo muchas horas Como en ciudades. el mismo sector, entonces ¿qué, ¿por qué tantas horas? El viejo Adagio de que cuando termine la Medellín va a quedar muy bonito. Sí. Así es. Lo estoy oyendo desde que estaba chiquito. Pero digamos que desde este punto de vista hay algo que se llama el plan de manejo de tránsito. Cualquier eh, intervención que se va a hacer en nuestra ciudad tiene que tener unos permisos y un plan de manejo de tránsito que se aprueba por parte de la Secretaría de Movilidad. ¿Qué estamos haciendo y sobre todo con estas obras eh, que no solo son tap, eh, tapar huecos, sino vienen obras muy importantes como las del centro y Parques del Río, eh, se tienen que hacer unos cierres. Eh, muy fuerte, se tienen que hacer unas intervenciones bastante prolongadas, entonces hacemos esos planes de manejo de tránsito donde lo que estamos buscando es qué alternativa se le da a las personas para poder tomar otras rutas distintas y se le avisa con suficiente anticipación, se le cuenta cuáles son las rutas de buses y si pasan las rutas de buses que se van a modificar, eh, cuáles son las rutas alternas que se deben tomar y estamos tratando de integrar todos esos planes de manejo de tránsito para que las obras también se vayan repartiendo por toda la ciudad y que no pase lo que en algunos momentos pasa, que se eh, concentran las obras en un sector de la ciudad. Entonces estamos buscando estas alternativas y que la, obviamente las personas se vean lo menos afectado posible. Claro, y también hay que entender varias cosas. Cuando uno ve una cuadrilla trabajando en la calle, muchas veces no están tapando hueco, lo están haciendo para cambiar una tubería, para cambiar las redes, eh, y también eso genera pues alguna problemática. Y este es un pequeño recorderiz a los televidentes y a nosotros como ciudadanos. Cuando nos tiren una hojita por debajo de la puerta o cuando la veamos pegada en el ascensor, leámosla. Ahí nos están diciendo qué vías qué van a cerrar, en qué horario las van a cerrar, cuándo van a trabajar. Muchas veces nos quejamos de que no nos informaron. También es que nosotros no nos quisimos informar porque botamos la hoja que nos entregan, el volante y ahí decía cuándo iban a cerrar la calle. Entonces también es como un trabajo mancomunado entre ciudadano y gobierno para poder entender y hacer eh, la menor congestión posible. Marcia. Eh, concejal, ¿qué es lo que más reciben ustedes, eh, además de los huecos, porque pues los huecos es como lo que más le llama la atención a la gente, lo que es más visible, pero en cuanto a la malla vial, a la movilidad de Medellín, que en muchas ocasiones y todo se tiende a comparar ya eh, la situación de, de Medellín con ciudades como Bogotá, que tiene más habitantes, y usted se ha referido eh, en varios artículos eh, de opinión sobre eso? Lo primero es que Medellín tiene también unos sectores que no tienen vías para llegar a la casa sin escalas entonces la gente reclama que se les arregle sus escalitas y tienen razón para sacar a una señora enferma eh, una cuadra en escalas pendientes y que estén en mal estado pues peor los andenes eh, nosotros estamos invitando a caminar el secretario de movilidad dice hay que caminar el del INDER dice hey, todos a caminar el alcalde dice a caminar el área pero hay mucho andén deteriorado eh, que les falta tapas de alcantarillado, L las empresas, y un regaño a ellas, une, eh, claro, Movistar y EPM, los que manejan redes, eh, rompen y arreglan muy tarde, se gastan un mes, dos meses, a veces por la queja ciudadana, porque la televisión los, los, los denuncia, porque la secretaría, en este caso la doctora Pablo, le reclama, pero todas esas empresas deberían tener una exigencia, de cuando van a romper inmediatamente parchar y parchar con mejor calidad de la que estaba. Porque, porque a veces dejan ahí inclusive arenille y hace que una sí. moto se accidente. Pero la gente también reclama señalización sí. permanente, cruces seguros. Para el tema ya de accidentalidad, Medellín debería tener menos puentes peatonales y más cruces inteligentes seguros. Eh, aquí en Oviedo tú tienes un cruce inteligente seguro lo pasas ahí cuando pasas a Panamericana, uh -huh. eh, pero lo respeta la gente. En los barrios populares tenemos muy poquito cruce inteligente y seguro, eh, además de educación, pues para que la gente lo haga. Pero la gente también reclama más vías. Eh, los de las bicicletas quieren más ciclorutas y eso lo y eso es válido, es legítimo. Medellín necesita más ciclorutas, pero Medellín también necesita una buena malla vial y necesita crecer su malla vial. Así los de las ciclorutas consideren que no, porque debe haber racionalidad. El Estado debe gobernar, el gobernante tiene que gobernar, eh, pro, eh, entregándole los instrumentos al que va en bicicleta, pero también al que va en la moto, también al que va a pie, también al que va en carro. Eh, la ciudad es para todos. Equidad. La ciudad no puede ser solamente para un sector, eh, así es el sector tuite mucho. El, la ciudad es para todos, no para el que más tuite. A propósito de eso, yo tengo una pregunta aquí que debe ir ya para tenemos, la. Sí. Ya tenemos preguntas. Sí, Jaime Jiménez nos, nos dice: la ciudad necesita unas vías que la crucen. Para esto se deben comprar predios. ¿Qué se tiene proyectado en este sentido? ¿Cómo va eso? Bueno, yo creo que ese es de los temas mucho más complejos a la hora de pensar en crecer la malla vial y es los espacios que tenemos para crecer la malla vial. Pues en lugar a dudas eh, tener las vías eh, principales o digamos las vías que atraviesan la ciudad completas, en este caso la Regional Norte que es un proyecto muy importante que se viene trabajando desde la alcaldía de Medellín y el área metropolitana. Técnicamente no es un proyecto complejo porque es una vía, digamos, en unas condiciones topográficas muy fáciles a, a nivel del río. Pero eh, la gestión predial es muy compleja. Sabemos que hay unos asentamientos ya en esas fajas que necesitamos para el proyecto. Entonces, eso hace que el proyecto se complejice un poco y que los tiempos en los que podamos, digamos, entrar a hacer la ejecución del proyecto se prolonguen un poco más. Entonces, digamos que es de los temas mucho más complejos a la hora de los desarrollos viales y, sobre todo, los desarrollos viales que atraviesen Medellín y que sí, conecten con el área metropolitana. Sí, además es a largo plazo, pues obviamente. Así eso es. No es una solución inmediata. La aplicación de la que hablamos también, que es muy importante que los televidentes, los que la conocen, la utilicen como debe ser y los que no la conocen, empiecen a tener acceso a ella. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué se puede pedir y en qué? ¿En qué orden entran esas peticiones? Y sobre todo si sí, sí funciona. Sí, sí funciona. Bueno, que la funciona. Dice, y eso no, y no van. Funciona muy bien. Lo que pasa es que... <laughs> la... la gente quiere que vayan sí, por la tarde. hay sí, sí, es importante. como la policía, sí, sí, que vayan sí, sí. De una de para el hueco. Hay un tema muy <laughs> importante con la aplicación, es que la aplicación no la inventamos nosotros, pero la aplicación realmente existía y está asociada al sistema de administración vial que les conté ahorita, que consideramos un acierto muy importante. La única ciudad del país que tiene este sistema es la ciudad de Medellín. Nosotros tenemos todas las vías inversas si sabemos la patología que tiene cada una de ellas. Entonces, es, esta aplicación va conectada directamente a este sistema de información, genera un reporte en la base de datos del sistema y el sistema lo que hace es cruzar y verificar si también lo han reportado otros ciudadanos o incluso. Puede que en la zona digamos, no, pero es que es imposible que exista un hueco porque acabamos de hacer una rehabilitación, eso puede pasar. El sistema nos da una información, se hace una verificación de campo inmediatamente al contratista eh, que tiene acceso a la base de datos y a la interventoría del contrato, le llega también la base de datos para hacer la intervención. Nos llega. Anteriormente el aplicativo, pues, era un aplicativo que estaba ya un poco obsoleto, lo que hicimos fue modernizarlo, cambiar la base de datos y asociarlo a la base de datos, y por eso a muchas personas no les funciona, porque tienen el aplicativo anterior. Entonces la invitación es a que eliminen el aplicativo anterior, entren a la, a la tienda de, del celular y puedan descargar el aplicativo nuevamente, o ecosmético. Exactamente. Lo buscan como Huecos Med, aparece el logo institucional de la alcaldía de Medellín uh -huh. y ahí esa es la aplicación, es muy sencilla, simplemente diligencian la primera vez sus datos personales, correo electrónico y pueden reportar de dos maneras, uno tomando una fotografía diligenciando la dirección del hueco o eh, con el GPS. Nos invitamos a también. que mientras vamos a estos mensajes institucionales, quien no tenga la aplicación la descargue. Si no le va bien con la descarga, nos cuenta que aquí tenemos a la secretaria mientras tanto para que eh, nos dé explicación meter. de cómo hacerlo. Juan yo, yo lo no, la tengo, la, no la tengo. Él no la tiene en la base. La voy a meter, la voy a buscar aquí en el App Store. App Store nuestro, no es Apple, es, <coughs> es el Google Play o como se llama esto, Huecos Med. Él la va aquí descargando la de una, y yo les voy recordando de nuestro Cosme, tema. La alcaldía de Medellín Esa. sale aquí de primerita. Es muy sencillo. Es Todos lo pueden hacer mientras tanto en sus hogares y de una vez. Mientras la descargan también nos escriben a través de numeral punto de giro TM cuáles vías consideran que deben ser intervenidas. Vamos a estos mensajes ya regresamos. Estamos de regreso en punto de giro. Hoy hablando del tema de los huecos en Medellín, el deterioro de la malla vial y qué está haciendo la Administración Municipal para solventar este inconveniente que nos afecta a todos, que no, nos movilizamos tanto en transporte privado como en, en transporte público. Y estábamos hablando antes de salir al corte de mensajes institucionales de la aplicación HuecosMed. Yo estoy instalándola, aquí la voy a instalar. Ya hice el siguiente paso en el que quedamos antes de salir a los mensajes simplemente se le da instalar ojalá pues la memoria del celular me ayude y aquí la está instalando miren la está bajando eso es cuestión de segundos ya está instalada y se puede abrir se abre y aparece entonces la aplicación para utilizarla el idioma que uno necesite utilizarlo y ya por georreferenciación eh, nos indica el punto en el que estamos y dónde está el hueco, y ya uno empieza pues ya a navegar. Ya la tengo en mi celular, es muy fácil bajarla. Ya vas a eh, reportar huecos. Ya voy a reportar huecos. No veo la hora de salir de aquí a coger huecos ya de una vez. En casa, huecos. Con las mejores fotos. Tenemos sí. más preguntas que nos han. Hay más llegado. preguntas acá. Eh, dice Santiago Salazar: hay que cambiar la forma de realizar trabajos. Ya los huecos con brea tirada y mezcla regada con pala, y listo el hueco tapado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está haciendo el, el tema de tapar los huecos? ¿Es con una máquina especial? ¿Hay un, alguna tecnología que se esté implementando para hacerlo más rápido? ¿O es el sistema tradicional? Es pues un sistema tradicional. Yo creo que en tapar huecos... No hay muchas cosas que inventar no inventa, en las mezclas sí, sí, pero digamos que es que se realice con todos los estándares de calidad, que es lo que estamos nosotros pues verificando constantemente con los contratistas, además con todos los estándares también de manejo ambiental y de manejo de, de seguridad y de tránsito en las obras. Yo creo que básicamente es eso. Pero tapar un hueco eh, tiene unas actividades muy básicas: es marcar el hueco, hacer un trabajo de demolición del pavimento existente eh, y hacer pues una limpieza del hueco, colocar un material de base, hacer un sello por las juntas y colocar material e ir compactando. Yo creo que eso es un tema que técnicamente siempre se ha manejado. En lo que sí mejoramos obviamente es en la calidad de las mezclas, y eso es en lo que nosotros también verificamos con pruebas de laboratorio: que el contratista esté colocando las mezclas adecuadas y que técnicamente pues, esté cumpliendo con toda lo, la normatividad que hay para este caso. Sobre todo el trabajo final, que no quede, como decimos pues, coloquialmente, machetero el trabajo, sino terminadito y, e integrado a la capa asfáltica que ya hay, y no sea un resalto más, que por aquí nos dicen que, que al terminar. Eh, la vía pavimentada queda como con millones de policías acostados, o sea, entonces que quede planito, mirar pues como el trabajo sí, final. Sí, incluso pues obviamente hay una diferencia a veces entre el pavimento que ya está viejo, hay zonas donde el pavimento viejo ya tiene un asentamiento mucho mayor y en el nuevo se nota obviamente, pero digamos que también hay zonas donde, como les contaba ahorita, sabemos que no solamente es tapar el hueco, hay otras intervenciones, hay, hay sellos, hay una cantidad de cosas que se hacen como mantenimientos preventivos y hay otras como ya rehabilitaciones mucho mayores donde decimos tapar el hueco no funciona, sino que tenemos que utilizar unas zonas más grandes, lo llamamos baches. Normalmente es el nombre técnico o ya una rehabilitación completa donde hacemos un cambio completo de toda la estructura. Mientras seguimos recibiendo esos mensajes de las vías, exactamente la calle, el barrio, donde ustedes consideran que debe haber intervención de la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de la Infraestructura, aprovechamos eh, la visita de, del secretario de Movilidad para hacer una pregunta y es: ¿ha bajado pese a.? Muchos trabajos, pese a los huecos, pese a lo que reporta la gente, ha bajado la accidentalidad en la ciudad y mucho se debe también a las señalizaciones. Sí, yo creo que aquí hay varios componentes. El que yo más resaltaría es la cultura ciudadana. Yo creo que esta es una invitación también a todas las personas que nos están viendo y a toda la ciudadanía a que tenemos que seguir conduciendo con precaución, respetando las normas de tránsito. Y por supuesto que hay cosas que van ayudando, como es el tema de señalización. Ahora el tema de los huecos también seguramente nos ayudará mucho pero es el tema de la precaución, del autocuidado, del saber y tomar conciencia que cada vez que estemos conduciendo un vehículo podemos impactar directamente a muchas personas en la ciudad. Entonces, aquí nosotros resaltamos que en lo corrido del año llevamos un 11% de disminución en la accidentalidad con mortalidad y hay una cifra muy importante y es que los motociclistas se han disminuido también la cifra de accidentalidad con mortalidad en un 8% en lo que va corrido del año. Entonces es seguir insistiendo en estos temas de cultura ciudadana, seguir insistiendo en el autocuidado a la hora de conducir y sobre todo de respetar el tema de las normas de tránsito. Ahí en, hace unos días eh, pudimos apreciar como una campaña que inició un concejal, un colega suyo, eh, sobre el tema de unos separadores viales que están afectando a los motociclistas. Según él se han presentado algunos accidentes. Y se firmó una petición de varios concejales en donde dice que se retiren estos eh, resaltos o estoperoles o divisores en la vía que, es, que están causando algunos accidentes. ¿En qué va esa campaña? Y también la pregunta para el secretario de Movilidad: si, tiene algún, si, si puede tener algún resultado. Ese balón va a ser para, para Humberto, pero digamos dos cosas. Sí. Eh, la primera es que la carta pedía quitar el pico y placa en la regional la regional la autopista antes de Parques del Río siempre estuvo sin pico y placa sí. se puso fue para Parques del Río con absoluta seguridad el alcalde una vez terminada la etapa 1 de Parques del Río volverá a no tener pico y placa en, en la autopista por lo tanto quienes le firmamos la carta eh, éramos conscientes de que mientras no o al menos algunos mientras no se terminen esas obras el alcalde debe de mantener ese pico y placa porque debe disminuir el flujo de vehículos por la por la autopista un paréntesis ahí Marcela y Juan Guillermo y es que la nación nos atraviesa toda la carga por el Valle Aburrá por el centro de Medellín pero no arregla una sola vía es una vía nacional es una vía nacional es una vía nacional la autopista pero la nación no pone un peso para la rehabilitación de la esa es una carga que tiene el municipio de Medellín porque muchas de las ciudades han hecho bueno, aquí es muy difícil hacerlo, pero le han hecho el desvío para que no entre la carga a la ciudad. Aquí nos, nos contaminan, nos dañan las vías y la nación no pone un peso. Eh, entonces, eh, es eso. Y la parte técnica que la resuelva, Humberto, porque si se ha presentado mucho accidente. Yo no diría que por, eh, por, por esas barreras eh, que son para solo bus. Sino que también puede ser imprudencia de, de quienes se pasan de carril, cambian de carril sin necesidad de meterse a ese carril. Eh, pero el, el solo bus, yo creo que va a tener más debates, no solo ese. Ya los comerciantes de San Juan se están quejando porque han mermado sus ventas, según ellos. Entonces, nos va a tocar hablar más con el secretario de movilidad, con absoluta seguridad si parte de esa accidentalidad se debe a esa señalización, a esas barreras que hay ahí para solo bus si parte de la disminución de ventas de los comerciantes si son por, porque no hay cómo hacer carga y descarga allí o porque la persona que va a comprar no puede parar ahí un segundo eh, o sea que vamos a tener que trabajar más si los buses se están cambiando, yo no sé si han visto pero yo los veo, y muchos buses van juiciosos por solo bus, pero también les gusta pasar para el otro eh, armar el taco en, en, en el de supuestamente donde va la moto o donde va la bicicleta o donde va el otro carro, así que ese tema va a dar mucho para trabajar con el secretario de movilidad. Aprovechemos que lo tenemos aquí, secretario. Sí, yo, yo lo primero que quisiera decir es, esto es una gran apuesta de ciudad, privilegiar el transporte público en la ciudad, donde van 40, 50 o 60 personas, tienen que ir de una manera mucho más ágil y en unas condiciones más favorables que en un vehículo particular donde va una, dos o a lo sumo cuatro personas. Entonces lo que estamos haciendo con este carril preferencial es privilegiar precisamente todo el tema del sistema del transporte público y lograr que ganen velocidad comercial para que la persona que va en, en el vehículo de servicio público vaya con unas condiciones favorables. Esa es, digamos, una gran apuesta de ciudad y sobre todo en, en este marco de la movilidad sostenible, que donde queremos es incentivar a que las personas cada vez utilicen más el transporte público y se bajen de su vehículo particular, empezando también por un tema tan importante que hoy nos, nos ataña como es el tema medioambiental entonces esta es una gran apuesta es un tema que seguiremos nosotros privilegiando el transporte público y en el tema técnico ya en los separadores o las segregaciones que hay en los carriles nosotros agregamos con unos hitos que son estos bastoncitos que vemos un poquito largos reflectivos y con unos bordillos que son los amarillos que vemos casi que a ras de de, de la calle. Que esos son los que generan la polémica. Entonces, esos son los que están generando alguna polémica. Llama, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque si ha habido accidentes, sí. lo que sí. no sabemos no, si no, es si el bordillo es real o porque abusamos en el cruce. Exacto. Entonces, sí. aquí yo diría varios componentes. Primero, cuando tenemos los hitos, los hitos son los primeros que van sí. señalizando. los sí. son los hitos? Sí. Los bastoncitos uh -huh. que son reflectivos, se ven desde una distancia suficiente y muy prudente para que cualquier persona que se va a ver la segregación lo pueda ver con suficiente antelación. ¿Qué está sucediendo? Que estamos sufriendo de vandalismo con esos hitos. Eh, quitar esos hitos no es fácil. Hay que eh, casi que están atornillados. Que atornillados eh, hay sí. que con una cegueta quitarlos o que un vehículo pase y los derríe de manera sí. muy fuerte. Que se ven eh. también ya Que se ven. Entonces, varios caídos ahí. Estamos viendo que estamos sufriendo de vandalismo con esos hitos. Y seguramente si no están los hitos, pues va a ser más eh, fácil de que eh, se encuentren con los bordillos y haya de pronto accidentalidad. Entonces, lo primero, un llamado a cultura ciudadana, a que no sigamos generando estos vandalismos, sino que por el contrario, cuidemos estos hitos sí. porque son un bien de ciudad. ¿Qué eso tiene sanción? Porque a mí me ha tocado ver, ver, ver. Cuando se los carros, sobre todo los grandes, se empiezan a pasar, eh, los pisan, los le, va, uh -huh. le van haciendo el, el, el caminito, como abriendo un nuevo camino, sí. y de pronto se desaparece. Es intencional. Sí, es, intencional. es, no, es completamente no, intencional y, se, y se, se elimina y se, se pasan. Ese, ese vandalismo intencional también tiene sanción. Sí, lo que estamos tratando es avanzar en eso. O sea, no podemos privilegiar que este tipo de cosas sucedan en la ciudad y nos quedemos tan tranquilos. Pero lo que yo quiero hacer es un llamado a temas de autocuidado y de responsabilidad también como ciudadanos y es cuidar nuestros, nuestras señales de tránsito y cuidar todo este tipo de señalización. Entonces, digamos, eso es lo primero. Pero lo segundo, eh, un vehículo tiene que transitar por un carril, sea motocicleta, sea eh, vehículo particular, eh, carro, tiene que ir por su carril. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando empiezan a zigzaguear entre carriles o cuando empiezan a culebriar entre carriles es donde se puede presentar la accidentalidad. Y ahí es cuando empiezan a culebriar entre los carriles y muchas veces encuentran la segregación. Entonces están infringiendo una norma de tránsito que no se debería hacer. Entonces ahí es donde hacemos un llamado a: hay que conocer las normas de tránsito si vamos a enfrentarnos a, a, a manejar, pero también hay que tener autocuidado y no estar haciendo este tipo de maniobras que no son debidas y que ahí es cuando se nos presentan accidentes, pero también congestión, porque el que se salió, eh, entonces hay, hay un, un componente ahí que, que se nos va llevando a tener una congestión. Y por supuesto el tercer componente que hay aquí es el tema de control, con nuestros agentes de tránsito que están en las calles las 24 horas del día haciendo una labor bastante valiosa y es que, eh, pues por supuesto el, el bus, que se salió de, de ese carril tiene que ser sancionado y tenemos que llegar también a decirle, pero los que estén zig, zigzagueando o los que estén eh, promocionando ese tipo de maniobras también deben de ser eh, abordados con temas de control con nuestros agentes de tránsito. Entonces son básicamente esos tres componentes, cultura ciudadana, eh, manejo y autocuidado a la, a la hora de conducir un vehículo, pero también llegar nosotros con control. Yo quiero agradecer la participación de la gente que está bastante nutrida. Voy a leer algunos tweets y una pregunta para la secretaria. Juan Uribe nos dice: Hola, buenas noches. No entiendo las barreras de solo bus. Muchas veces dificulta el paso de vehículos de emergencia, los bomberos. Alguien dice: Yo lo que veo es la imprudencia de las motos. Pico y placa sería bueno para todas. El, la vieja discusión. Otro nos dice muy simpáticamente: Buenas noches. El peor hueco está a 200 metros de la alcaldía, bajando por San Juan. Le cabe un ternero acostado. <laughs> Alguien nos dice. Muy buena la iniciativa, pero lastimosamente es poco eficiente, ya que en una calle tapan unos huecos, sí, y otros no. Acopios, paraderos y cambio de sentido, carrera 44 hacia la Glorieta, afectan la movilidad en Avenida Las Palmas, sector San Diego. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué saber, ¿Quiere saber alguien qué pasó con los huecos que se reportaban en medellín y que hace varios días no hay respuesta en esta cuenta de Twitter? Y hay unas preguntas que nos hacen con el tema de las aceras. Miren, tanto el tema de las calles como el de las aceras es muy importante. Los andenes, Para quienes estamos ya en el plan de volvernos cada vez más peatones, encontramos unas aceras francamente destruidas, abandonadas. Hay algunos que las raíces de los árboles las han levantado. En otros sitios no existen físicamente las aceras. ¿Cómo se están interviniendo las aceras, secretario? Bueno, te voy a responder un poquito de, de cada de una cada de un las poquito. cosas porque hay varias preguntas. San Juan, San Juan es una de las vías más importantes que tenemos y pues que representa, digamos, para la movilidad eh, un sistema muy importante. Pero San Juan es una de las intervenciones que nosotros... Eh, Haremos completamente con rehabilitación una vez terminemos todo el tema de Centro Parrillas, porque por San Juan se en una de las redes principales, tanto que estamos trabajando con el proyecto Parques del Río como con el Centro Parrilla. Lo tenemos totalmente identificado, sabemos de la problemática, pero hay zonas que solamente podemos tapar como una mitigación porque estamos en trabajos de obra. Eh, frente a San Juan, frente al tema de los andenes, que es muy importante. Obviamente, pues eh, cuando hemos hablado de la malla vial no nos referimos únicamente al pavimento como tal. La malla vial también está conformada por los andenes, está conformada por las defensas viales, eso forma todo el sistema que tenemos en el espacio público y que nos permite movilizarnos. Los andenes hacen parte fundamental. Hay una inversión importante que se hace. Pues en lugar de dudas es de los temas en los que más tenemos que poner la lupa y empezar también, como lo hemos hecho eh, con la rehabilitación de la malla vial y con los mantenimientos, a poner ahí un ojo muy importante. Se está haciendo también con ciclorutas, por ejemplo, mantenimientos, construcción de nuevas ciclorutas. El mismo trabajo haremos y se intensificará muchísimo en 2018 con los andenes. Con andenes se ha trabajado mucho en los barrios pero hay zonas ya zonas que conectan, digamos, eh, universidades o estaciones del metro, vías principales, donde hace falta que intervengamos un poco más. Nosotros estamos trabajando y por eso lo visualizamos así, no únicamente como malla vial, sino como un sistema del peatón, de las ciclorutas, de los espacios públicos, de los parques. Y todo eso lo estamos montando, que será un, una cuestión que les contaremos más adelante, en un sistema de gerenciamiento o de mantenimiento de ciudad donde nosotros podamos avisorar, digamos, todas las inversiones y todos los puntos críticos o los puntos en los que debemos de invertir más rápidamente, tanto para recuperar como para sostener en el tiempo. Entonces. Estamos entonces con el tema, ¿cuáles vías consideran que deben ser intervenidas? Los invitamos a que quienes están viéndonos en los corregimientos de Medellín nos escriban cuáles vías en sus corregimientos deben ser intervenidas y aprovechamos la presencia de la Secretaria de Infraestructura para que resuelva esas inquietudes después de estos mensajes institucionales. También tenemos una pregunta pendiente, el pico y placa para motos, aprovechando eh, nuestro secretario de movilidad y estamos también esta noche con el concejal Fabio Rivera. Ya regresamos. Estamos de regreso a Punto de Giro, ustedes están ustedes viendo este programa que está saliendo en directo. Desde los estudios de Telemedellín los invitamos a continuar participando a través de la red social Twitter utilizando el numeral Punto de Giro TM. Estamos preguntándoles hoy cuáles vías creen que deben ser intervenidas con mayor inmediatez por parte de la Secretaría de Infraestructura, huecos, andenes. Ellos están tomando atenta nota de lo que ustedes están diciendo. Hemos estado recibiendo pues muchas intervenciones, les agradecemos su participación. Alguien nos dice que por el rodeo, por ejemplo, está también un andén que lleva por lo menos 10 años eh, desatendido para que le hagan la intervención la secretaría está tomando nota de ello entonces ese es un programa que hacemos entre ustedes y nosotros y les agradecemos mucho su participación estábamos hablando concejal aquí fuera de cámaras del tema de carril solo bus TPM se va a lanzar pronto ya a la comunidad de, el tema del TPM para que la gente lo conozca ya vemos unos buses que están pintados distintos le han cambiado la decoración Ahí vamos, pues, como avanzando en ese tema, ¿no? Yo de ahí tengo varias diferencias. Eh, lo primero es, déjeme salvar el, no sé, el pez, como decían los campesinos, el peso de Paula, porque la ciudad tiene 3.200 kilómetros, para hacer un paréntesis, en andenes, 3.200 kilómetros de andenes, y solamente tiene para estar interviniendo 3.000 millones de pesos. O sea que no todas esas solicitudes que están llegando las va a poder resolver. Un millón de pesos por kilómetro. Va, vamos a tener que priorizar en dónde sí, gastar. Sí, sí. Y si esta ciudad la queremos invitar a caminar, tenemos que inver, invertir en andenes. Andenes eh, ecológicamente bien montados, ambientalmente bien bonitos, con buenos árboles, que se, le, que se respete, que los carros no los invadan, que nos, eh, no se apoderen de ellos. Porque hacer, eh, eh, si vamos a pe peatonalizar la playa, por ejemplo, para que al otro día esté lleno, invadida de carros o de motos o de ventas ambulantes, pues ¿para qué invertir? Pero ya metiéndome en la pregunta de, de, de TPM, eh, yo soy de los que creo que el transporte público debió avanzar a transporte público eléctrico en la parte plana de Medellín. En las altas pendientes, eh, yo insisto, se puede aceptar el diésel, pero no se debió aceptar. Eh, en, en la gas. parte plana eh, diésel, sino exigir mínimo gas. Sí. Mínimo gas. Ahí creo que eh, ahí tengo una diferencia respetuosa con, con la alcaldía. Segundo, hay que hacer inversión en infraestructura plana. Eso no es coger eh, una vía, dos carriles y separar una para buses y la otra para el millón trescientos mil vehículos, motos, bicicletas. No, no, hay que hacer una infraestructura mínima. O sea que hay que invertir. Además de lo que ya planteó el secretario, que eh, la tiene clara autoridad, cultura ciudadana, invitar a que nos bajemos de, pero uno se baja del carro particular es cuando tiene expedito el transporte público para todos los recorridos. Claro, claro. Si usted se sube, eh, si usted para eh, utilizar transporte público tiene que eh, irse a 4 o 5 kilómetros de su casa, a usted no le sirve. No, 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 uh -huh. eh, el mismo metro de la ciudad no ha crecido lo que tenía que crecer. Ustedes que han viajado al exterior. Eh, el, el metro de Nueva York le entra por debajo a toda la ciudad. Eh, se pierde uno mirando los mapas. Sí, claro. Aquí no, aquí uno dormido llega donde tiene que llegar, se sube al metro y, y lo despiertan cuando llegó. Eh, tiene dos escasas líneas. O sea que nosotros en realidad hemos hecho mucho para lo local, pero frente al mundo hemos hecho muy poquito en materia de transporte público. Para la ciudad. Eh, concejal, ¿de qué se trata esa adición presupuestal que aprobó el Consejo para la intervención de la malla vial en Medellín? ¿Son recursos del superávit? O... Paula tiene este año ya contratados 42 mil millones de pesos para malla vial: una parte para fresado y reparación de vías completas, medias cuadras, una cuadra, un kilómetro, y otra parte eh, para todo este tema de los huecos, para parcheo, eh, fallas, etcétera. Y tiene un presupuesto pequeño para andenes, creo que es mil, si no estoy mal. Estamos por 3.000, mil, 3.000 millones de pesos. Un poco más. Y en la edición presupuestal se le colocaron otros 16.000, que si el alcalde busca raspar la olla, se los puede subir a otros mil, otros mil, porque resisten ampliación los actuales contratos para que estemos interviniendo al final. Cerca de 65 mil millones de pesos con algo de corregimientos. Pero la malla vial de Medellín, el alcalde en el 2018 y 2019 de invertir mínimo, mínimo lo que los ciudadanos pagan por sobretasa a la gasolina. Además es lo justo. Si tú pagas sobretasa a la gasolina, usted está esperando que esa tasa a la gasolina le mejore su malla vial. Para no dejar, Juan Gui, qué pena, que me imagino que hay más preguntas, no, pero llenos. para no dejar las, la de antes de mensajes, sí. hablábamos muy rápidamente, el pico y placa para motos que piden, me imagino eh, que alguien que no tiene moto, alguien que no tiene moto, no, alguien que pregunta sobre el pico y placa, y hay otra pregunta, hermanita, de esa, y es el carril solo moto. Hay inclusive un, una gráfica que nos presenta aquí Elkin Cardona que nos muestra un carril exclusivo para motos en una vía que parece ser la Avenida de los Industriales. Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidades hay de eso? Pico y placa para motos y un carril solo moto. Bueno, aquí es muy importante... Ahí vemos. Es esa. Sí, es esta. Muy importante contar... Es una vía extranjera, pero eh, sí podemos... Aquí ya se hicieron los estudios técnicos para mirar este tema del carril solo motos que nos arrojaron estos estudios técnicos que por las dimensiones de las vías que tenemos nosotros en la ciudad, no hay espacio tal para poner este carril de solo motos. Ya se hicieron estudios técnicos bastante profundos, se analizó el tema, pero se llega a la conclusión que en estos momentos no tenemos en la ciudad este tipo de capacidad en las vías. Y lo otro, el tema del pico y placa. Yo creo que nosotros eh, tenemos que llegar a un punto, el pico y placa en algún momento se, se coloca en la ciudad por unos temas de movilidad, Hoy estamos viendo unos temas de movilidad, pero también medioambientales que tenemos que replantear. Y yo creo que el tema del pico y placa ya se fue agotando en su concepción básica. Y tenemos que entrar a ver cómo eh, afrontamos de una manera integral este tema del pico y placa, que nos permita no solo eh, tener en cuenta nuevos actores, sino un tema más profundo que nos ayude en temas ambientales. Inclusive Medellín creo que es la ciudad más laxa del país con el pico y placa. En casi todas, en ciudades más pequeñas que Medellín como Cartagena, por ejemplo, es todo el día el pico y placa. Aquí no. Todavía es que aquí no. es un piquito y plaquita. Sí, y, aquí, y, es, y aquí lo... es mientras no hay merca. Se sí, dan <laughs> el espacio sí, para sí. ir a ver. Pero, pero ahí hay dos que, que podría eh, la Administración tener en cuenta. Y es un obeso es popular y... Y el y, costo político y, es muy alto. Y golpea producto. las encuestas, pero el que gobierna no debe, cuidar, eh, no debe cuidar tanto la imagen. Y es pagar por contaminar y pagar por congestionar, eh, el famoso pago por congestión, sí. para entrar al centro o a otras partes, sí, claro. o, sí, el pago, o el pago por contaminar, o el pago por no usar pico y placa, que eh, funciona la y con esa también. plata inviértala en salud, en las muy vías, bien. o en movilidad, eh, inviértala en lo que es afectado por la misma movilidad. Secretaría, se nos está acabando el programa, pero una pregunta que, que teníamos desde muy inicio y es el tema de empleo el, el empleo que se genera con las cuadrillas que se utilizan para esta recuperación de la malla vial cómo está rápidamente con si más de noche y eso es una, una de dicen. las inquietudes que más tiene eh, que el concejal es turnos en la noche para que rinda más y se optimice más el tráfico en el día pero cuántos empleos se generan por cuadrilla cómo está conformada una cuadrilla tiene 15 personas sin contar 15 personas de trabajadores obreros sin contar residente de obra, sin contar tecnólogos, sin contar todo el tema de seguridad eh, industrial y todo el tema de CISO, todo el tema ambiental. Entonces estamos hablando de que en un equipo de una cuadrilla pueden estar aproximadamente 20 personas, entre 15 obreros y las personas que trabajan en estos otros temas adicionales. El empleo que se genera... Los que, crean, sí. los que fabrican la... La mezcla, la mezcla, etcétera. el transporte, sí. digamos que se activa muchísimo, incluso eh, lo que podemos ver con esto es que estamos generando. En este momento más de 700 empleos con los trabajos que se están generando en la malla vial. De manera adicional sí se trabaja de noche, pero de noche podemos trabajar en las vías donde la movilidad, digamos, son zonas comerciales donde la movilidad no se ve tan afectada, donde de día se vería muy afectada porque en la noche no podríamos trabajar en zonas residenciales, entonces estamos mezclando las dos cosas. En la noche estamos trabajando en las zonas donde podemos, eh, digamos, intervenir y no generar con el ruido una molestia y en el día en las zonas residenciales. Sabe que se nos va a quedar por fuera definitivamente el tema de los corregimientos? ¿Nos va a tocar hacer uno de recuperación de la malla vial de los corregimientos claro, y los no. estaremos... Y irritables? la aplicación incluye los corregimientos. Claro que sí. Perfecto. Mire, yo tengo aquí el personal de las cuadrillas, son 15 personas, dos tecnólogos, una encargada, un rastrillero, un liguero, dos operadores, seis ayudantes y dos conductores. Esos son los que trabajan por cuadrillas, son 15 personas en total. Ellos están pues ya barriendo la ciudad. Eh, ¿Cómo se prioriza antes de despedirnos? ¿Qué, qué hueco hay que tapar? Bueno, hay un plan de mantenimiento, la secretaría ha dispuesto también a través del sistema de información un plan porque evidentemente para poder sacar la contratación tenemos que tener esa prioridad, pero de manera adicional cuando los invitamos a que descarguen el aplicativo es precisamente también para darle mucha más importancia a esos huecos o a esas zonas críticas que ya el ciudadano tiene identificadas. Entonces, además del plan, pues sabemos que hay zonas donde tenemos que intervenir de una manera mucho más rápida. Los concejales nos ayudan muchísimo también en esta tarea y han sido una voz de la comunidad frente a este tema. Y hemos dado, pues, digamos, una celeridad importante. Los invitamos a que descarguen la aplicación y a que claro, nos sigan sí. reportando esos puntos críticos Siga para atender. Sí, reportando que aquí, con todo lo que nos llega a través de nuestras redes sociales, les vamos a pasar esas inquietudes a la secretaria, al secretario de Movilidad, al concejal. Ustedes tres, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Recuerden que nos vemos eh, dentro de ocho días con otro tema de interés y sigan con la programación de televisión. Ya viene qué ha pasado con Diego Peña y Chicho, con el ídolo de todos los tiempos, José René y Guita, que cayó en las manos de estos dos personajes. No se pierdan a continuación qué ha pasado por Terminal.